En julio de 1889, el campeón del mundo de los pesos pesados, John L. Sullivan, defendía su título contra el último aspirante a su corona. Pero este no era un combate de boxeo profesional como hoy lo conocemos. Los protagonistas luchaban sin guantes y la pelea era ilegal, celebrada en secreto en un bosque del interior de Mississippi. En la década de 1880, el boxeo profesional seguía siendo una actividad ilegal al margen de la sociedad. A los que boxeaban se les veía como gente bruta y bárbara. Eran hombres duros que vivieron una vida dura durante una época dura. Pero en cuestión de 5 años, el boxeo se convertiría en el deporte con mayor número de espectadores del mundo. Una revolución que fue posible gracias a una nueva serie de reglas, a un código de conducta que civilizaba el boxeo y lo hacía socialmente aceptable. No obstante, aunque este deporte se había domado, el público siempre se vería atraído por los hombres malos del boxeo, un salto atrás a aquellos tiempos brutales en los que se peleaban a puño limpio. Nos atrae sin que nos demos cuenta de que nos está atrayendo. Creemos que nos repele, pero la realidad es que nos atrae. Explotan en el ring, fallan y ¡pum! Desde John L. Sullivan a Jack Dempsey en los años 20 hasta Mike Tyson, en el gran espectáculo multimillonario actual, estos son los campeones cuya agresividad natural ha empujado el código del boxeo hasta el límite y llegado incluso a superarlo. Cuando hablamos de John L. Sullivan, Jack Dempsey y Mike Tyson, se pueden utilizar los términos salvaje y explosivo, porque encajan en los tres. Son casi como hermanos en cuanto a ferocidad. Esta es la historia de nuestra fascinación por tres de los campeones más implacables de la historia del boxeo. Boxeadores con instintos brutales pusieron a prueba las reglas del ring hasta que acabaron siendo domados por ellas. En 1889, John L. Sullivan ya era muy conocido en Estados Unidos por su agresividad tanto dentro como fuera del ring. John L. Sullivan era todo un personaje. Le gustaban las mujeres, le gustaba beber, le gustaba pasearse por las tabernas y dar un puñetazo en el mostrador avisando que podía dar una paliza a cualquier hombre que estuviera allí. Y la verdad es que podía hacerlo. Según los estándares actuales, la lucha por el título de Sullivan en Mississippi fue una barbarie. Sullivan y su contrincante, Jake Kilrain, pelearon sin guantes bajo las arcaicas reglas de boxeo de Londres. Se permitían las llaves de lucha libre y los asaltos no acababan hasta que uno de los hombres caía. Cuando empezó el combate, John L. salió corriendo hacia él. Le lanzó un puñetazo y no le dio. Jack Kilrain le hizo una llave sujetándole por el cuello y le tiró al suelo en cosa de 5 o 10 segundos. Jake había ganado así el primer asalto. Pero el primer asalto resultó engañoso, ya que este combate se convertiría en una lucha épica que duraría 75 asaltos y más de 2 horas y cuarto. A pesar de los 40 grados de temperatura, Kilrain se las apañó para beber 1 litro de whisky durante la pelea. Por entonces, muchos de los boxeadores, incluido Kilrain, utilizaban el alcohol para insensibilizarse durante las peleas. Se puede entender, ya que les calmaría el dolor y atormecería un poco los sentidos. Y en estos combates, cuando se llegaba a los últimos asaltos, ya no era una cuestión de técnica o habilidad, sino de fuerza y resistencia. Viendo cómo se llegó al momento de máxima intensidad del combate, está claro por qué se prohibió el boxeo sin guantes en todo Estados Unidos. Ambos boxeadores sufrían heridas terribles y Kilrain apenas permanecía consciente. El mismo Kilrain estaba desfigurado e hinchado. Tenía moratones rojos y morados en todas las partes del cuerpo en las que le había golpeado John. Según algunas descripciones, la cara prácticamente irreconocible. Decían que su mujer no le hubiera reconocido de haberle visto. Y se alargó durante 75 asaltos, una duración tremenda para un combate de boxeo. Finalmente, la fuerza bruta de Sullivan era demasiada para Kilrain. Tras derribarlo una vez más, fue incapaz de levantarse durante la cuenta de segundos y John L. Sullivan fue declarado vencedor.
Pero mientras Sullivan disfrutaba de su fama, el deporte que le había hecho famoso estaba cambiando. En 1867 se elaboró un nuevo conjunto de reglas para el boxeo en Inglaterra, las reglas de Queensbury. Creo que las reglas del Marqués de Queensbury transformaron el boxeo en el sentido de que con esa regla se convirtió en un deporte de espectadores en lugar de lo que se esperaría de ellas, que era que protegieran a los boxeadores. Ahora se podían construir estadios donde celebrar los combates. Las peleas eran legales. Se podía cobrar la entrada y empezaba a ser un negocio, solo con que la gente fuera a verlos. Con la condición de que se aplicaran las reglas de Queensbury, las autoridades de Nueva Orleans permitieron que Sullivan defendiera su título allí en septiembre de 1892. Su adversario era el joven californiano Jim Corbett, atleta y empleado de banca que se jactaba de ser una nueva raza de boxeadores, un púgil técnico tan rápido de pies como de pensamiento. Su estilo no era el de dar derechazos espectaculares o golpes definitivos. Él era más un boxeador que utilizaba los ángulos y la técnica del boxeo, moviendo la cabeza, estudiando a su adversario, algo que John L. Sullivan nunca hizo. Antes de la pelea de Corbett, John L. llevaba más de 3 años inactivo y estaba más viejo, más pesado y muy poco en forma. No quería pelear porque ya tenía una gran popularidad sin necesidad de boxear y se enfrentaba a una nueva reglamentación y a tener que hacer grandes esfuerzos que prefería evitar. Para el tercer asalto ya era obvio que las maneras intimidatorias típicas de Sullivan no le iban a funcionar contra el método científico de Jim Corbett. A pesar de las reglas de Queensbury que le concedían un minuto de descanso entre cada asalto de 3 minutos de duración, la falta de forma de Sullivan le convirtió en un blanco fácil para el otro hombre más joven. El primer puñetazo que Corbett consiguió impactar sólidamente rompió la nariz a John L. Sullivan, y a partir de ahí fue todo cuesta abajo para él. John continuó yendo tras él jadeando y resollando, quedándose sin aire, lanzando los puños cada vez más lentos. Corbett se movía de un lado para otro, acercándose y alejándose. Por todo esto, estaba bastante claro quién iba a ganar. Pero la pregunta era cuándo. En aquel momento las reglas de Queensbury aún permitían que los combates duraran tantos asaltos como fuera necesario, hasta que uno de los boxeadores pusiera fuera de combate al otro. Sullivan consiguió aguantar hasta el asalto 21. Corbett se limitó a seguir su plan, que consistía en boxear desgastando a Sullivan hasta que llegara el momento de dejarle fuera de combate. Y llegó en el asalto 21. Así fue como acabó el reinado de John L. Sullivan. Sullivan tuvo que escuchar unas palabras que nunca había oído antes. 8, 9, 10 y fuera. Sullivan venía de un mundo más antiguo y lento, mientras que Corbett representaba al nuevo Estados Unidos, más nuevo y en cierto modo vivo, próspero, fuerte e innovador. Y aquella pelea fue como un pequeño microcosmos en el que se enfrentaban el viejo Estados Unidos con el nuevo. Y creo que ya le hubiera sido imposible a Sullivan ganar porque su tiempo había pasado. Sullivan no asumió bien la derrota. El alcohol y su excesivo apetito le impidieron regresar. Nunca consiguió aceptar que el mundo había cambiado.